엄마. 잘 엄마는? 잤어? 나도 잘 잤어. 그래, 이따 봐. 아, 좀 이따 봐. Hola chicos, acabo de hablar con mi mamá por teléfono. Después de ver este vídeo vas a entender todo lo que hemos dicho. Lo que vamos a aprender hoy es cómo saludar en coreano. Vamos a aprender estas expresiones. An, nyeong, annyeong, hola. Coreanos se saludan así. Annyeong. No hay besos. Es muy triste. Me gustaría que hiciéramos como en tu país, pero bueno. Annyeong. Esto es hola informal. Como es muy importante en Corea hablar con respeto, siempre hay dos o tres formas de decir la misma cosa: informal, formal y honorífico. No hay problema si dices annyeong a alguien de tu edad o a menores, pero a un mayor tienes que decir annyeong ha se yo. Annyeong ha se yo. Hola formal. Annyeonghaseyo. Se saludan así. Annyeong también significa adiós, chao, pero annyeonghaseyo no. Adiós formal es annyeonghi gaseyo, annyeonghi gaseyo o annyeonghi geseyo, annyeonghi geseyo. Se usa annyeonghi gaseyo para decir adiós a alguien que se va y annyeonghi geseyo a alguien que se queda. Por ejemplo, si visitas a tu abuelo en su casa, tienes que decir annyeonghi geseyo cuando te vas, porque él se queda en su casa. Eres tú quien se va. Pero si él viene a tu casa, dices annyeonghi gaseyo cuando se va. ¿Cómo estás? ¿Sal? ¿Sí? ¿Ne? ¿Sal chine? ¿Sal chine yo? ¿Sal chine yo? ¿Sal chine se yo? ¿Sal chine se yo? Informal, formal, honorífico. Normalmente está bien con ¿sal chine yo? Pero si hablas a un mayor o a tu profesor o a tu jefe, tienes que usar el lenguaje honorífico para mostrar el respeto. El lenguaje honorífico es un poco complicado, pero el lenguaje informal y formal son fáciles. Solo necesitas poner yo para convertir el lenguaje informal en formal. ¿Cómo has estado? ¿Tal chi ne so? ¿Tal chi ne so? ¿Tal chi ne so? ¿Yo? ¿Tal chi ne so yo? ¿Tal chi ne? Shop, so, yo, 잘 지내셨어요? Bien, ¿y tú? 응, 어, 너는? 응, 너는? 어, 너는? 응, 오, 어, significan sí en coreano. No se dice bien, sino sí, porque la pregunta 잘 지냈어? Literalmente significa, ¿has estado bien? 잘 es bien en coreano. Y 지냈어 viene del verbo 지내다, vivir, pasar el tiempo. 너는, 너, es tú, informal. 는 no significa nada, es una partícula. El uso de la partícula puedes ver en este vídeo. También he puesto el enlace en la descripción. De. 는요, 은요, 네, es sí, formal. Y tú, formal. Se usan diferentes pronombres dependiendo de la relación que tengas con la persona. No puedes usar no, porque es informal. Por ejemplo, si la persona es tu profe, pones 선생님, profesor en coreano, y dices 네, sí, 선생님은요? 네, 선생님은요? Si es tu abuela, pones 할머니, abuela en coreano, y dices 네,
할머니는요? 네, 할머니는요? Se usa la partícula un cuando la palabra acaba en consonante como sonsennim y se pone nun cuando la palabra acaba en vocal como halmoni. Es un poco complicado y tú formal, como hay que saber muchos pronombres, este vídeo tiene más explicación sobre los pronombres en coreano. Buenos días en coreano. 잘 잤어? 잘 잤어? 잘 잤어요? 잘 잤어요? 안녕히 주무셨어요? 안녕히 주무셨어요? Y hay otra expresión, 좋은 아침. Esto es buen día. 좋은 viene de 좋다, ser bueno, y 아침 es mañana. 좋은 아침, 잘 잤어? Buenas tardes, no existe en coreano. Buenas noches, 잘 자, 잘 자, 잘 자. 요, 잘 자요. 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. Hasta luego. 나중에 봐. 나중에 봐. 나중에 봐. 나. 중에 봐요. 나중에 봐요. 나중에 봬요. 나중에 봬요. Solo un poquito diferente. Informal, formal y honorífico. 나중에 봐. 나중에 봐요. 나중에 봬요. Hasta la próxima. 다음에 봐. 다음에 봐. Casi igual que hasta luego. Solo he cambiado una palabra, 다음, en vez de 나중. 다음에 봐요. 다음에 봐요. 다음에 봬요. 다음에 봬요. Hasta pronto, en coreano. 좀 이따가 봐. 좀 se puede omitir. 가, también. 좀 이따가 봐. O 이따 봐. Son iguales. Formal. 좀 이따가 봐요. 이따 봐요. Y honorífico. 좀 이따가 봬요. 이따 봬요. Se puede usar 곧 en vez de 이따. 곧 봐. 곧 봐요. 곧 봬요. Última expresión. Hasta mañana. 내일 봐. 내일 봐. 내일 봐요. 내일 봐요. 내일 봬요. 내일 봬요. Hay gente que se equivoca y dice 내일까지 en vez de 내일 봐 para hasta mañana. Como 까지 es hasta en coreano. Pero 내일까지 es otra cosa. Es literalmente hasta mañana. Hasta mañana de... Tienes que hacer esto hasta mañana. Con este significado. Así que para decir hasta mañana con el significado de nos vemos mañana, tienes que decir 내일 봐. No, 내일까지. Si tienes alguna duda, me dejas comentarios. El tema del próximo vídeo es cosas no debes preguntar o decir a una coreana. 친구들, amigos, 내일 봐요. 안녕. Oh, 엄마. 엄마는? 나도 잘 잤어. Ah, 좀 이따 봐.